Muy buenas. A Canavanos hemos venido hoy para retransmitir este partido desde el BC Place. Les habla Lama, acompañado como siempre de González. Y en breve sonará el pitido inicial de esta fase de grupos de la pretemporada. Mira, mira, Paco, cómo anima la afición. Hoy van a jugar su primer partido de la fase de grupos de este torneo de pretemporada. Y probablemente veamos indicios de lo que podemos esperarnos de estos equipos para cuando empiecen los partidos oficiales. Santos Borré. Ojito con ese pase. Balón al área, a ver a quién le llega. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Leo Messi. Ya lo saben, hoy se estrena un técnico al que le han puesto un equipito niquelado para aspirar a todo. Desde luego, porque la directiva se lo ha currado a fondo para darle casi todo lo que ha reclamado. Pero cuidado, que eso es un arma de doble filo. Enzo Pérez. Pérez. Se hace con la pelota. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Se puede poner por delante y la salvó González. Yo creo que todos cantábamos ya el gol. Muy bien el portero. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Attention, Kartik Jayaraman. Please report to guest relations. Con espacio para centrar. Y el colegiado concede ventaja al Barça. Falta sobre el jugador del equipo blaugrana. Una faltita más y tarjetita que te llevará. O si se le cruzan los cables, igual a la calle te vas. Son un buen escaparate partidos como los de esta fase de grupos de la Copa Desafío América. Tanto para los jugadores como para el entrenador. Sí, Manolo, y con tantos encuentros de preparación, conviene recurrir a las rotaciones. La va a enchufar. ¡Madre de Dios, qué tirito! Entra en zona peligrosa. A ver ese balón a la espalda en la zaga. El portero detiene el disparo. Frenkie de Jong. De Jong. Griezmann. Frenkie de Jong. Y logra entorpecerle, bien hecho. Santos Borré. Ferreira. Balón para el contrario. Enzo Pérez. Montiel. Busquets con el balón. Braithwaite. Coutinho. Qué buen corte de balón. Mal pase de Piqué. Casco. Qué bien ha interceptado ese ataque. Coutinho. Le roban el esférico al Barça. El árbitro pita y señala el camino de los vestuarios.
Todo listo en el campo y el balón ya está en juego. Tú me imagino, Paco, que estarás preparado. Por supuesto, Manolo. Y recuerdo a todos que estamos viendo el primer partido de la fase de grupos de la Copa Desafío América. Sale del terreno de juego, sacará el portero. Jordi Alba. Messi con el cuero. Le fue un terrible Griezmann. Magnífico pase de Messi. Ojo, buen balón para el gallo Griezmann. La bloca. ¿Podrá el Barça adelantarse con este saque de esquina? Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Con todos estos córner van a acabar marcando tarde o temprano. Se acaba el peligro con ese despeje. Parece que hoy hay movimiento en las oficinas de Mestalla. El Valencia podría estar a punto de cerrar la contratación de un nuevo jugador. Impecable el gol de los azulgranas. Vean la jugada repetida del gol. Yo hasta pensaba que iba fuera de lo pegadito al poste que iba la pelota. Inaugura el marcador con este 1-0. Recupera el rival. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Hace unos minutos que el... ¡Y ahora Messi, Messi, Messi! El Barça vuelve a marcar y los blaugranas sacan dos goles al equipo rival. Dos goles en pocos minutos. Puede ser un golpe definitivo, Paco. Al rival le va a costar recuperarse. Ahora mismo tendrán la moral por los suelos. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Dembélé. El Barça puede avanzar por la banda. Puede llegar el centro desde la banda. Dembélé. Tira Dembélé. Y sacarán de esquina. Saca el córner y balón al área. Buena intervención del guardameta, que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Centro despejado y pasa el peligro. Lenglet. Pique con el esférico. Messi. Ataca al equipo contrario. Fernández. Suárez. Santos Borré. Ahí está Piqué entrando contundentemente. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. Buen pase buscando la espalda defensiva. Buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto. Pero bueno, ¿cómo puede fallar eso? No lo sé, la verdad, Manolo, pero era una gran ocasión para meterse en el partido. Sufriendo ahora presión. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Hay ganas de remontada. De momento no acaba de ver claro cómo hacerse hueco. ¡Qué buena esa entrada! Se hace con el balón. Puede centrar al área. De la Cruz la manda contra el palo y se queda sin un tanto que parecía cantado. Ese pedazo de volea era imparable. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Leo Messi. Griezmann, qué bien, vio el desmarque. Ese corte ha salvado al equipo. Fernández. Veo peligro en esta contra. Puede meterla al área. Y el equipo arriba está en el poste. La presión en ataque ha funcionado. No duda un instante. Tiene que marcar.
Rechazo Ter Stegen, pero hay peligro. Gol cuando todo el mundo pensaba que esto ya no se iba a mover. Puede llegar la igualada. Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo. Y aquí termina todo con victoria para el equipo local, que lo celebra por todo lo alto. Menudo partido hemos vivido, Manolo. La igualdad ha sido la nota predominante, pero al final han ganado. Sin duda, Paco ha sido el hombre del partido. ¿A ti te parece igual? Otro partidazo de este hombre, y aunque no nos extrañe, no dejamos de estar.